Anoche, Carabineros realizó en calle Kumaslavich un control a vehículos con tubo de escape modificado. Next, de la próxima semana, vuelven los viajes terrestres desde Punta Arenas con la empresa Pullman Austral. Una joven paraguaya denunció al administrador de un céntrico local nocturno por robo y violación de morada. Mañana comienzan los trabajos para renovar el sistema de calefacción en el Centro de Salud Familiar Mateo Bencur. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios funerarios Proteger. Y Max Service, expertos y líderes en seguridad industrial, presentan ITV Noticias Central. Muy buenas noches. Todo listo y dispuesto para que revisemos las principales informaciones regionales. Muchas gracias por estar ahí. Se lo adelantaba a los titulares, anoche Carabineros realizó un control en la calle Kuzmaslavich Quinquila a vehículos con tubo de escape modificado. Hubo un detenido y se cursaron a los conductores tres infracciones. Como parte de las medidas en contra de los vehículos con escape modificado y polarizados, tras varios llamados de los vecinos a Carabineros, se realizó un control vehicular de emergencia en el sector norte de la ciudad. En el sector de Kuzmaslavich, en el sector norte de la ciudad, un grupo de unos 6 o 7 vehículos comenzó a meter ruido con estos escapes, con estos escapes modificados, y la gente obviamente el lugar se molestó porque ya sabemos que es una situación recurrente en todos los habitantes de Punta Arenas, no solamente en el sector norte, sino que esto es transversal a toda la ciudad. Tenemos este tipo de vehículos que andan dando vueltas y que molestan bastante a la gente. Llegamos nosotros al lugar, hicimos un control de estos vehículos que estaban ahí, cursamos unas infracciones al tránsito y paralelamente logramos la detención de una persona por ocultación de identidad. Cuando nosotros como Carabineros requerimos los antecedentes, esta persona se negó a entregarlos, por lo tanto fue detenida. De todas formas, el comisario recalca que no todos los vehículos fiscalizados fueron multados en esta ocasión. Este tipo de procedimientos los tenemos en toda la ciudad, que ayer tocó en el sector de Kuzmaslavich, pero también hemos realizado una labor bastante grande con la fiscalización y el control de todos estos vehículos. No todos los vehículos fueron multados. Yo siempre explico lo mismo a la gente, que la mayoría de los vehículos respeta las normas y anda con los papeles al día. Acá fueron 3 infracciones que cursamos a 3 vehículos que sí, que no tenían claramente, no respetaban las normas: vidrio polarizado, escape modificado, entre otras infracciones que logramos detectar. Y también, como mencioné, una persona detenida por ocultación de identidad. Controles que se seguirán replicando con este tipo de vehículos que rompen la tranquilidad de la ciudad. Y el viernes de la próxima semana van a retomar por parte de la empresa de buses Pullman Austral los viajes terrestres desde Punta Arenas al norte del país. Va a haber un aumento en el precio del pasaje por el tema del valor del combustible, pero también se anunció descuento para residentes en Magallanes. Desde pandemia, los viajes terrestres por la ruta argentina hasta Puerto Montt se habían detenido. Esta importante alternativa vuelve a partir del viernes 18 de noviembre a cargo de la empresa Pullman Austral. Vamos a retomar los servicios que se estuvieron haciendo como por 5 años, ¿cierto? Y después por la pandemia, ¿cierto?, se suspendió. Los buses están, ¿cierto?, son buses semicama. Y vamos a retomar ahora en este mes, viernes 18, saldría el primer bus de Punta Arena a Puerto Montt. Bueno, nos parece una excelente noticia. Se reanudan los viajes por tierra de transporte de pasajeros entre la región y el resto del país, vía Argentina. Nuestro rol como ministerio es precisamente autorizar ese funcionamiento, tanto dentro del país como en aquellos, como en este caso, que lo hacen a través de territorio extranjero. En el contexto actual tiene mucho más sentido todavía con el alza considerable de los pasajes aéreos, así es que es una buena alternativa también para seguir conectando Magallanes con el resto del país. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hubo prioridad para apurar este permiso.
Desde la empresa aseguran que si bien los pasajes serán más caros debido a los costos de combustibles, habrá descuentos para puntarenenses. Los costos de la operación, ya toda la gente sabe de que el peor castigo que hemos tenido es el tema del combustible. Y eso no se puede evitar, no se puede hacer, no hay receta para eso. Entonces, claro, los pasajes, los últimos pasajes que se vendieron antes de la pandemia costaban entre 40 y 50 mil pesos. Hoy en día yo creo que está alrededor de 80 mil pesos el pasaje. La gran diferencia es de que para la gente local de Punta Arenas, si compra ida y vuelta, va a tener una atención muy conveniente. Actualmente, un viaje aéreo desde Punta Arenas hasta Puerto Montt durante los próximos días está por sobre los 300 mil pesos, constituyendo esta una alternativa para el bolsillo. Como se hacía antes, el servicio es bueno porque como son buses grandes, de piso y medio, tienen harta capacidad en los maleteros. Entonces, nunca se le puso restricción al pasajero que por qué llevas dos maletas o llevas tres bolsos, no, porque como hay capacidad. Se podrá acceder a la compra de pasajes a partir de este jueves 10 de noviembre en las oficinas en Colón 900 o a través del sitio web de Pullman. Y una joven de 24 años de edad, paraguaya, denunció al administrador de un local nocturno, un céntrico local nocturno, de robo y violación de morada. El hombre quedó con prohibición de acercarse a la mujer. Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre. Cristian Triviño Gallardo, administrador de un local nocturno de la ciudad de Punta Arenas, irrumpió en la habitación de una mujer de nacionalidad paraguaya, a quien insultó. Le dio golpes de puño en el rostro, además de apretarla fuertemente en los brazos. Al día siguiente, el imputado volvió a ingresar a la pieza sin la autorización de la víctima, donde sustrajo boletas avaluadas en 100 mil pesos y un teléfono celular. El día de hoy, a eso de las 12:30 de la noche, personal de Carabineros en el cuerpo de guardia tomó conocimiento de un hecho que había ocurrido en el local Inferno. Una trabajadora de este local, que se desempeñaba como cajera, habría sufrido el robo de 100 mil pesos y de su especie por parte de la intimidación de su empleador. El hombre fue detenido por Carabineros tras la denuncia y fue puesto a disposición del Ministerio Público para su posterior formalización. Conforme a diligencias que realizó personal CIP de esta unidad, se logró la detención de este individuo, ¿cierto? El cual fue puesto a disposición del Ministerio Público el día de hoy, el cual pasó control de detención y el Ministerio Público tomó decisiones en contra de este individuo. El juzgado de garantía de Punta Arenas hoy dejó al sujeto con la medida cautelar de prohibición absoluta de acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con la víctima. La mujer se desempeñaba, trabajaba ahí en ese local como cajera. Vamos a un despacho con Cristian Tejos San Martín. Él está en el regimiento Pudeto, ahí se vive una emergencia, tenemos entendido, Cristian. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Estás revisando ahí qué ocurre. Adelante. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenas noches. Estamos acá en calle Centeno, en el regimiento Pudeto, en donde podemos ver a mis espaldas que va ingresando un carro de la séptima compañía hacia el interior del recinto militar. Esto por una alarma que salió desde este lugar, en donde finalmente no era algo que pasó a mayores, sino que era una quema de papeles en uno de los pabellones del regimiento. Podemos ver las imágenes de Sebastián Juárez, lo que está sucediendo a esta hora de la noche acá en el regimiento, donde se está llevando a cabo esta emergencia que al parecer ya estaría controlada por parte del personal de bomberos. Así que eso es la información que tenemos por el momento. Bomberos se encuentra trabajando en el interior, está la séptima compañía que ahora ya se está retirando. Llegaron cuatro compañías, se retiró una, incluso está afuera el carro de la primera compañía Bomba Magallanes. Eso es lo que podemos contar por el momento de esta emergencia que está sucediendo acá en este lugar, en calle Centeno, Patricio. Muchas gracias.
sobre esa emergencia el contacto con Cristian Trejo San Martín del Regimiento Pudeto en la calle José Ignacio Centeno, entre Monseñor José Fañano y Presidente Salvador Allende. Y mañana van a comenzar los trabajos para renovar la calefacción en el Centro de Salud Familiar Mateo Benzur, o como le dicen habitualmente Mateo Bencur, ahí en la calle Capitán Juan Guillermo. Lo que ocurre es que una muy antigua caldera, especialmente en invierno, causa serios problemas. El sistema de calefacción central del Centro de Salud Familiar Dr. Mateo Bencur será renovado, que actualmente cuenta con una caldera que data del año 1968, reciclada del antiguo hospital de Punta Arenas. Hay que recordar que este consultorio es el más grande que tiene nuestra ciudad. Son más de 34.000 los vecinos que vienen a este lugar, más los cientos de funcionarios que trabajan recordando como consultorio, pero también como SABU. Por tanto, es fundamental que esté todo funcionando bien. Y hay que recordar que este invierno tuvimos problemas justamente con la calefacción, producto de su antigüedad, de un uso intensivo. Y es por eso que con fondo de la Conurba, sí, la misma Conurba que todos sabemos, vamos a comenzar los trabajos desde mañana jueves. Con mucha felicidad, fue algo muy anhelado, tuvimos harta paciencia, pero bueno, ya tenemos los recursos y ya a contar de mañana se van a empezar las obras de, como decía el alcalde, la ampliación, la mantención de algunos radiadores y el cambio de algunos que ya no funcionan. 50 días tendrán contabilizados para esta obra, teniendo que aguantar ruidos en semanas de noviembre y funcionar sin calefacción durante 12 días en diciembre. Por lo menos por el mes de noviembre va a generar más que nada ruido, ya porque la ampliación genera trabajo en las obras grandes del CEFAM, que es de concreto. Entonces, más que el ruido, por lo menos por el mes de noviembre. En el mes de diciembre, por lo menos por unas 2 semanas, ya nos vamos a quedar sin calefacción, lo que tiene que ver con el agua caliente y la calefacción en sí. Pero esperemos que el clima nos acompañe, así como ha sido en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, lo que no tenga que alterar las atenciones de nuestros usuarios. Se va a modificar la sala caldera, se va a ampliar, se va a dejar estandarizada para el cumplimiento del decreto 10. Y nosotros, en planificación, junto con la directora del CEFAM, concordamos que eran 12 días sin calefacción, a contar del 1 de diciembre. Del día de mañana nosotros partimos con obras civiles, lo que van a generar molestias a los usuarios, pero también está planificado que van a haber áreas que van a estar cortadas. Proyecto que tuvo una inversión de 55 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Tema del gas en la Corporación Municipal. Ahora van a renovar ahí la calefacción en ese Centro de Salud Familiar. Y después les vamos a contar porque ayer en 8 establecimientos educacionales cortaron el suministro de gas, pero hoy día se normalizó el tema. A ver, cuando regresemos, comenzaron a aplicar ya la vacuna bivalente contra el COVID-19. El primer grupo específico, mayores de 70 años de edad. Esta primavera, llena tu casa de colores en Sánchez y Sánchez. Encuentra tus tendencias favoritas de decoración en nuestro sector Deco Home o en www.sanchezysanchez.cl. Cuadros, centros de mesa, floreros, candelabros, maceteros de mimbre y muchas cosas más pensadas para ti y tu hogar. Decora tu casa y ten una de ensueño comprando en www.sanchezysanchez.cl. Recuerda que la entrada norte de nuestra tienda se encuentra habilitada. No sigas esperando y ven a Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad.
Max Service. Combina tradición e innovación. Somos una marca industrial reconocida a nivel nacional, con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal. Lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial, con marcas de prestigio internacionales como Albatros, Everest, Dunlop, Maxwork, y únicos representantes en Latinoamérica de calzados de seguridad, Puma Safety. Visítanos en Julia Garay Guerra 169, a pasos de Angamos, y en nuestra página web www.maxservice.cl. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura, donde encontrarás una gran cantidad de artículos, menaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas, todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frei 0770 en Punta Arenas. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl. Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje, Avansis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional, proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avansis. Jugando con Anthony, Emanuel aprendió a compartir. Jugando con la tía Maca, Fiorella aprendió a reciclar y cuidar la naturaleza. Jugando con Violeta y sus tías del jardín, Santino aprendió a crear. Todos aprendemos jugando en el jardín infantil. Postula a salas cuna y jardines infantiles gratuitos en integra.cl. Proceso de postulación 2023. Gobierno de Chile. Entradas a la venta en sistema Ticket Pro. Juntémonos a disfrutar de la voz y el encanto de Abel Pintos en vivo. Invita Dreams, produce Eventos y TV. Colabora Lohan Producciones. A ver, vamos a seguir informando hoy de inmediato. Se lo adelanté antes de la publicidad. Comenzaron a aplicar ya la vacuna anual bivalente contra COVID-19. Van a empezar con el primer grupo de personas de más de 70 años de edad. Se hace un llamado a concurrir a lugares de vacunación. Este miércoles se realizó la incorporación de la vacuna bivalente para los grupos prioritarios de mayores de 70 años, la cual tiene cobertura para la cepa original de COVID-19 y para la cepa Omicron. Bueno, estamos incorporando a la vacunación anual con la vacuna bivalente para el COVID-19 ahora a las personas mayores de 70 años. Este grupo se suma a los grupos que ya se estaban vacunando, que son los funcionarios de salud, las personas inmunosuprimidas y los mayores de 80 años.
Estaremos acá en la región, en los puntos de vacunación que ya tenemos en Zona Franca, en el MOL, más los centros de salud, acercando y disponibilizando esta vacuna. Realizaron un llamado a los grupos prioritarios de adultos mayores a concurrir a los puntos de vacunación y a completar su esquema de vacunación para quienes aún no lo tengan. Si uno mira los números, ha subido el nivel de contagio, pero eso no se ve reflejado dentro de lo que es el hospital clínico. El hospital está con normalidad con lo que es el COVID, tenemos menos de 15 pacientes hoy día hospitalizados, uno solo en UCI, el resto son pacientes que están en un tratamiento que pronto esperamos que ya sean dados de alta. O sea, la complejidad que está teniendo hoy día el COVID para la red no es la que teníamos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y uno debe entender que en gran parte se debe a todo este proceso de vacunación. Más de 2.000 dosis de la vacuna bivalente ya han sido aplicadas en la región. La población objetivo de adultos mayores de 70 a 79 años en Magallanes es de 10.137 personas. Y esta tarde, cerca de las 18 horas, una persona resultó lesionada a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio 18 de septiembre. En el lugar se implementó el ABC en el caso de accidente. ¿Por qué ABC? Porque llegaron A, ambulancia, B, bomberos, C, carabineros. En la intersección de Avenida Salvador Allende con Eusebio Lillo ocurre un accidente de tránsito entre un City Car y un camión tipo Porter, en donde hubo una mujer lesionada. Sí, efectivamente fuimos convocados por una colisión en esta intersección donde en el interior había una persona que acusaba dolor y se encontraba en el interior del vehículo. Tuvimos que proceder a sacarla desde el interior y entregar a personal del SAMU. Ella es la paciente que más dolor acusaba. Los otros dos conductores se encontraban fuera del vehículo. La mujer tuvo que ser trasladada por el SAMU para evaluar sus lesiones en el Hospital Clínico de Magallanes. Rodrigo Valdivia Lefort es el director nacional subrogante del CENSE, Servicio de Capacitación y Empleo. En su visita a Magallanes explicó la extensión del IFE laboral y del subsidio que se conoce como Protege, esto hasta el próximo año. Por anuncio presidencial, los subsidios que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para fomentar el trabajo, el IFE laboral apoya y el subsidio protege, extenderán su vigencia hasta el próximo año. Nosotros vamos a mantener durante el 2023 y obviamente todo el 2022 lo que queda, la posibilidad de postular a los subsidios al empleo que hoy día están bajo la administración de CENSE. Son básicamente dos, el IFE laboral y el protege. El IFE laboral lo que busca aumentar la participación laboral, especialmente de los grupos que habitualmente están más rezagados en el mercado del trabajo, que son los jóvenes, son las mujeres, las personas mayores de 55 años que les cuesta mucho encontrar un trabajo y las personas con discapacidad. Por lo tanto, si hay alguien que pertenezca a estos grupos, sepa que por conseguir un trabajo puede optar durante 3 meses a una bonificación que complementa su renta, que puede llegar hasta los 300.000 pesos. Así también, el subsidio Protege busca apoyar la inserción laboral de las mujeres. El Protege es otro subsidio. El Protege lo que busca es ayudar a que las mujeres se inserten en el mercado del trabajo, dando una bonificación para el cuidado de los niños. Entonces, si tú eres una mujer, tienes al cuidado de tu niño y consigues un trabajo, durante los 3 primeros meses puedes optar a una bonificación de 200.000 pesos por niños entre 0 y 5 años. Apoyos que son clave para fomentar el empleo en el país y región y que han beneficiado a más de 14.000 personas en la región de Magallanes. Buen momento para ir a la segunda pausa comercial. Cuando regresemos, la Fiscalía Nacional Económica admitió la solicitud de la diputada Javiera Morales Alvarado y de 8 consejeros regionales de investigar el tema del valor de los pasajes vía aérea Punta Arenas-Santiago, Punta Arenas. Ya volvemos. Esta
esta primavera, llena tu casa de colores en Sánchez y Sánchez. Encuentra tus tendencias favoritas de decoración en nuestro sector Deco Home o en www.sanchezysanchez.cl. Cuadros, centros de mesa, floreros, candelabros, maceteros de mimbre y muchas cosas más pensadas para ti y tu hogar. Decora tu casa y ten una de ensueño comprando en www.sanchezysanchez.cl. Recuerda que la entrada norte de nuestra tienda se encuentra habilitada. No sigas esperando y ven a Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Especial Jardín en Crosur, Zona Franca. Herramientas manuales, horquillas, tijeras y palas. Herramientas eléctricas como cortapasto, orilladoras y cortacetos. Gran variedad de maceteros en diferentes formatos. Invernaderos para cultivar y cuidar tus plantas. Plantas artificiales desde 15 y hasta 110 centímetros de alto. Además, mangueras, conectores y aspersores. Lo que necesitas está en Crosur, Zona Franca. Centro Audiológico de la Patagonia brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Tell 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Y Centro Visual V Optic. Desde siempre, con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Ahora contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y Centro Visual V Optic. Dreams Punta Arenas te espera este fin de semana con los mejores artistas y entretención de la región. El viernes 11 no te pierdas The British Pop Night y el tributo a los más destacados intérpretes del Reino Unido. El sábado 12 presentamos al ganador de Rojo el Color de la Fama y participante de The Covers, Juan Ángel, y un extenso repertorio de canciones. Show a contar de las 23 horas, viernes y sábado, entrada a 1000 de 15 a 21 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. El servicio militar es mucho más que una obligación. Es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina, compañerismo. Aprenderás a servir y ayudar a otros. Y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar, una forma de crecer, una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. Y la Fiscalía Nacional Económica aceptó la solicitud de la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, y de 8 consejeros regionales, que pidieron analizar, ver, estudiar este tema de los precios del pasaje aéreo para el tramo Santiago-Punta Arenas. La Fiscalía Nacional Económica admitió la solicitud de investigación presentada por la diputada Javiera Morales junto a 8 consejeros regionales relativa al aumento del valor de los precios en los vuelos entre Punta Arenas y Santiago por parte de la empresa LATAM. Dentro de las gestiones que estamos realizando para hacer frente a esta alza de los precios de los pasajes de las líneas aéreas entre Magallanes y Santiago, denunciamos a la Fiscalía Nacional Económica, a LATAM, y estamos contentas porque el día de ayer
nos han confirmado que efectivamente se dio paso, se dio inicio a esta investigación y esperemos que prontamente podamos tener nuevas noticias. A raíz de las acusaciones de diversos usuarios en respecto a pasajes aéreos con destino a la capital con un valor superior al millón de pesos y cotizaciones que superaron el 1000% de su valor durante el mes de septiembre. Eso sí, quiero ser responsable y señalar que esto se demora un tiempo, por lo que estamos estudiando otras gestiones. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con el Fiscal Nacional Económico y poder sensibilizarlo sobre la realidad que sufren los magallánicos y magallánicas. No tienen un sustituto al viaje aéreo, solo se puede viajar en avión y por tanto hoy día están presos ante los precios que hemos visto, nunca habían llegado a estas magnitudes en los últimos años. En instancia, la Fiscalía Nacional Económica afirmó que de investigar se debe establecer que existen los argumentos suficientes para dar inicio o no a un proceso sobre este tema. Si se aprueba, la indagatoria podría demorar hasta 2 años. Ayer informábamos que, en definitiva, 8 establecimientos educacionales, porque fueron 8, se quedaron sin suministro de gas por no pago de la cuenta correspondiente por parte de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Pues bien, hoy se normalizó el suministro. Vamos a un resumen. Se informó desde la municipalidad que el miércoles se recuperó el suministro de gas en los colegios que fueron afectados el martes por el corte de la empresa Gasco por no pago de las cuentas por parte de la Corporación Municipal. Desde la entidad esperan que pronto lleguen recursos desde el Ministerio de Educación para superar en parte por lo menos los problemas de financiamiento que arrastran. Sexto día del paro de guardaparques. En el Parque Nacional Torres del Paine ya fueron cerrados todos los accesos, incluyendo el sendero a base de las torres. La Cueva del Milodón será cerrada el viernes. Las principales demandas son reposición de cupos de planta, aumento del sueldo a jornaleros transitorios, aumento del presupuesto para bienes y servicios. En los últimos días se han mantenido conversaciones los directivos con la directora regional de la CONAF, la Corporación Forestal, y la Secretaría de Agricultura, pero no han llegado a acuerdo. La empresa Jetsmar Airlines anunció la reactivación de la ruta Santiago-Punta Arenas, que estaba suspendida desde septiembre. Volverá a operar a mediados de diciembre para satisfacer la demanda en el periodo de verano, pasando de 4 viajes a la semana a vuelos diarios a Punta Arenas. La empresa nacional del petróleo informó que habrá un aumento en el precio de la benzina mañana. La de 93,97 octanos va a subir 11 pesos 10 por litro. El precio del diésel aumentará 11 pesos 10 también por litro. El gas de uso vehicular bajará 11 pesos 10 centavos por litro. La región de Magallanes reportó este miércoles 82 casos nuevos de coronavirus. 43 en Punta Arenas, 5 en Puerto Natales, 3 en Porvenir, 1 en Cabo de Hornos, 30 reportados por laboratorio. Los casos activos hoy alcanzan 167. La positividad diaria, 8,6%. Esta primavera, llena tu casa de colores en Sánchez y Sánchez. Encuentra tus tendencias favoritas de decoración en nuestro sector Deco Home o en www.sanchezysanchez.cl. Cuadros, centros de mesa, floreros, candelabros, maceteros de mimbre y muchas cosas más pensadas para ti y tu hogar. Decora tu casa y ten una de ensueño comprando en www.sanchezysanchez.cl. Recuerda que la entrada norte de nuestra tienda se encuentra habilitada. No sigas esperando y ven a Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura, donde encontrarás una gran cantidad de artículos, menaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas, todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frei 0770 en Punta Arenas.
Max Sarver combina tradición e innovación. Somos una marca industrial reconocida a nivel nacional, con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal. Lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial, con marcas de prestigio internacionales como Albatros, Everest, Dunlop, Maxwork, y únicos representantes en Latinoamérica de calzados de seguridad, Puma Safety. Visítanos en Julia Garay Guerra 169, a pasos de Angamos, y en nuestra página web www.maxservice.cl. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado, proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos para construir un Chile mejor. Hoy nos arremangamos contra el COVID-19. Ponte al día con tu esquema de vacunación. Encuentra tu vacunatorio más cercano en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Llénate de energía. Comparte con amigos. Disfruta la vida. La yerba mate número uno de la juventud. Playadito. Ya está en Magallanes. En tu casa. En el parque. En el campo. En la nieve o en la playa. Siempre Playadito. Distribuye Corcoran. Y nos vamos, nos despedimos. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche, o sea, desde hace dos minutos, nuestro canal ITV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Como complemento de este informativo, ITV Tiempo, con Viviana Vargas Gutiérrez. Y después tenemos un musical, Pasión a la Mexicana. Mañana el primer informativo con Cristian Tejo San Martín llegará cerca de las 14 horas. Espero recontarme con ustedes mañana, pero a las 21 horas 25 minutos. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les contaba que empezó la vacunación con esta dosis bivalente anual contra el coronavirus que ya está disponible para el grupo prioritario de 70 años de edad hacia arriba. En realidad esta primera etapa entre 70 y 79 años de edad. Este miércoles se realizó la incorporación de esta vacuna para estos grupos prioritarios. Tiene cobertura para la cepa original de COVID-19 y para la cepa Omicron. Más de 2.000 dosis de esta vacuna ya han sido aplicadas en la región de Magallanes. La población objetivo de adultos mayores entre 70 y 79 años de edad en Magallanes es de 10.137 personas. No hay que preocuparse de la edad, después los 70, no, de ninguna manera. Siempre me han enseñado que a canas honradas no hay puertas cerradas. Ahora hay que cuidarse sí después de los 70 porque dicen que en la vejez se apoca el dormir y se aumenta el gruñir. ¿Será así o no? Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger y Max Service, expertos y líderes en seguridad industrial, presentaron ITV Noticias Central.